Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 10 de julio de 2022. Tema: Sacramento. Texto de oro: Proverbios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Lectura alternada, Salmos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lección sermón, leeré de la Biblia, Miqueas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Primero de Reyes. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanamín, que es el séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto.
Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mateo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Juan. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor,
tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hebreos, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La sustancia de toda devoción es el reflejo y la demostración del amor divino, que sanan a la enfermedad y destruyen al pecado. Nuestro Maestro dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La esencia espiritual de la sangre es el sacrificio. La eficacia de la ofrenda espiritual de Jesús es infinitamente mayor de lo que se puede expresar por nuestro concepto de sangre humana. La sangre material de Jesús no era más eficaz para limpiar del pecado cuando se derramó en el madero maldito que cuando corría por sus venas al estar diariamente en los negocios de su Padre. Su carne y sangre verdadera eran su vida, y en verdad comen su carne y beben su sangre los que participan de esa vida divina. La Pascua que Jesús celebró con sus discípulos en el mes de Nisán, en la víspera de su crucifixión, fue un acontecimiento pesaroso, una cena triste tomada al declinar el día, en el crepúsculo de una gloriosa carrera mientras las tinieblas descendían rápidamente en derredor. Y esa cena puso fin para siempre al ritualismo de Jesús o sus concesiones a la materia. Sus seguidores, tristes y silenciosos, presintiendo la hora en que se le haría traición a su maestro, participaron del maná celestial que antaño había alimentado en el desierto a los perseguidos partidarios de la verdad. Su pan realmente descendió del cielo. Era la gran verdad del ser espiritual que sanaba a los enfermos y echaba fuera al error. Su maestro le había explicado toda antes, y ahora ese pan los alimentaba y sostenía. Habían llevado ese pan de casa en casa, partiéndolo, explicándolo a los demás, y ahora los confortaba a ellos mismos. Por esta verdad del ser espiritual, su maestro estaba a punto de sufrir violencia y apurar hasta el fondo su copa de dolor. Tenía que dejarles, anticipando la gran gloria de una victoria eterna, dio gracias y dijo, «Bebed de ella todos». Cuando el elemento humano en él luchaba con el divino, nuestro gran maestro dijo,
no se haga mi voluntad, sino la tuya. A saber, no sea la carne, sino el espíritu, lo que esté representado en mí. Eso es la nueva comprensión del amor espiritual. Da todo por Cristo o la verdad. Bendice a sus enemigos, sana a los enfermos, echa fuera el error, resucita a los muertos en delitos y pecados y anuncia el Evangelio a los pobres, a los mansos de corazón. ¡Qué contraste entre la última cena de nuestro Señor y su último desayuno espiritual con sus discípulos en las radiantes horas matutinas, en aquella gozosa reunión sobre la playa del mar de Galilea! Su tristeza se había convertido en gloria y la aflicción de sus discípulos en arrepentimientos. Sus corazones habían sido depurados y reprendido su orgullo. Esa reunión espiritual con nuestro Señor en el amanecer de una nueva luz es el alimento matutino que los científicos cristianos conmemoran. Se inclinan ante Cristo, la verdad, para recibir más de su reaparición y comulgar en silencio con el principio divino, el amor. Celebran la victoria de su Señor sobre la muerte, su probación en la carne después de la muerte, su ejemplificación de la probación humana y su ascensión espiritual y final sobre la materia o la carne, cuando se elevó fuera del alcance de la vista material. Nuestro bautismo es una purificación de todo error. Nuestra Eucaristía es la comunión espiritual con el único Dios. Nuestro pan, que desciende del cielo, es la verdad. Nuestra copa es la cruz. Nuestro vino, la inspiración del amor que nuestro Maestro bebió y encomendó a sus seguidores. La última demostración de Jesús fue la más elevada, la más convincente, la más provechosa para sus discípulos. La malignidad de sus brutales perseguidores, la traición y el suicidio del traidor fueron anulados por el amor divino para la glorificación del hombre y de la verdadera idea de Dios, que los perseguidores de Jesús habían escarnecido y tratado de matar. La demostración final de la verdad que Jesús enseñó y por la cual fue crucificado, abrió una nueva era para el mundo. Aquellos que le mataron para detener su influencia, la perpetuaron y extendieron. Jesús se elevó más en su demostración a causa de la copa de amargura que bebió. La ley humana le había condenado, pero él estaba demostrando la ciencia divina. Fuera del alcance de la barbarie de sus enemigos, actuaba bajo la ley espiritual en desafío a la materia y a la mortalidad. Y esa ley espiritual lo sostenía. Lo divino tiene que vencer lo humano en todo punto. La ciencia que Jesús enseñó y vivió tiene que triunfar sobre todas las creencias materiales acerca de la vida, la sustancia y la inteligencia, y sobre la multitud de errores que resultan de tales creencias. El amor tiene que triunfar sobre el odio.
la verdad y la vida tienen que sellar la victoria sobre el error y la muerte, antes que puedan reemplazarse las espinas por una corona, antes que venga la bendición, bien, buen siervo y fiel, y antes que pueda demostrarse la supremacía del Espíritu. Están todos los que comen pan y beben vino en memoria de Jesús, dispuestos realmente a beber su copa, tomar su cruz y dejarlo todo por el principio del Cristo. ¿Por qué entonces atribuir esa inspiración a un rito muerto en vez de demostrar, expulsando el error y haciendo al cuerpo santo agradable a Dios, que la verdad ha venido al entendimiento? Si Cristo, la verdad, ha venido a nosotros en la demostración, no se necesita otra conmemoración, pues la demostración es Emmanuel, o Dios con nosotros. Y si un amigo está con nosotros, ¿por qué necesitamos conmemorativos de ese amigo? Si todos los que alguna vez participaron del sacramento hubieran realmente conmemorado los sufrimientos de Jesús y bebido de su copa, habrían revolucionado al mundo. Si todos los que procuran conmemorarlo por medio de símbolos materiales tomaran la cruz, sanaran enfermos, echaran fuera males y anunciaran el Cristo o la verdad a los pobres, los de pensamiento receptivo traerían el milenio. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga a tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí, y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos.